5 de mayo. Revivamos orgullosos lo que ocurrió aquella vez en la plaza aquel día de 1810. Hoy nos reunimos para conmemorar el primer gobierno argentino del 25 de mayo de 1810. Fue el puntapié inicial para nuestra libertad. 25 de mayo nació la patria y nació la esperanza de todo un pueblo argentino. ¡Viva la patria! Este es el momento más significativo del acto, ya que los alumnos de cuarto año reafirmarán su promesa a la enseña nacional. Alumnos, prometen defenderla, respetarla y amarla con fraterna tolerancia y respeto, y transmitiendo en todos y cada uno de nuestros actos sus valores permanentes e irrenunciables. La patria es y debe ser eternamente una profesión de fe. A continuación, las alumnas nos leerán la poesía Aroma a Libertad. Queremos un país libre para crecer en libertad, donde los sueños de la gente puedan hacerse realidad. Si desaparece la injusticia, seguro volverá la paz. Y en este país bendito lograremos la libertad. Para decir lo que pensamos, para respetar y elegir, para convivir sin molestarnos, para soñar y ser feliz. Digamos chau a la violencia, digamos chau a la maldad, digamos hola a la justicia, digamos libertad. Hace muchos años, América no terminaba de ser libre. Entonces, un soldado muy valiente, que se llamó José de San Martín, formó un enorme ejército de granaderos a caballo y emprendieron juntos un largo y difícil viaje a través de las montañas. Y así fue como la gloria los acarició y las banderas de Argentina, Chile y Perú flamearon libres y triunfantes. Sean eternos los laureles para el grande general. Toda América le debe la gloriosa libertad. San Martín, como te quiero, sos un grande de verdad. Sos el padre de la patria, mi teniente general. Preparado la tierra con unos productos orgánicos para ya dejar, para que empiece a trabajar bien todos los elementos que he puesto para que tengamos una buena tierra para sembrar y hacer nuestra huerta.